Mis amores muy buenas tardes y feliz sabadito espero que se la estén pasando súper padre no importa lo que estén haciendo no importa si están solos acompañados miren miren quiero que miren quiero que miren estos pisos cómo están de pálidos no tienen brillo están limpios ya los trapié con fabuloso Ahora solo voy a aplicar este producto que es para limpiar los pisos de cerámica y los deja súper brillosos, mis amores. Me han pedido mucho este video. Estaba esperando a tener diferentes casas y diferentes productos. Miren, se llama Quick Shine y conste que sí se los estoy mostrando. Este es un piso que limpia no tan solo los pisos de cerámica sino también los de madera y también los de los que son imitación de madera así que mis amores como les comento estaba esperando que se a que yo tuviera diferentes casas en donde use diferentes productos y miren lo que hacen es aplicarlo directamente sobre el piso yo les recomiendo que si es una casa en donde no mantienen los pisos muy limpios. Uh, me refiero a que hay casas en donde las personas casi nunca están. Por lo tanto, mis amores, aún así, si es la primera vez que van a usar este producto, yo les recomiendo que limpien primero el piso, lo trapeen con un producto como el Maestro Limpio, el Fabuloso o con vinagre o con agua y jabón, no sé, con lo que ustedes quieran limpiarlo y dejarlo libre de residuo. Quiero mencionarles que este producto es un limpiador, como lo dice ahí en, al frente de, en, la, en la etiqueta. Pero aparte, mis amores, da un brillo leve, no es como los siguientes que ya les mostraré más adelante del video. Y como ya vieron, ya les había mencionado, ya había yo trapeado el piso, aquí siempre lo trapeo, primero con fabuloso y ya después mis amores dejo que se seque por completo, por completo y hago hincapié porque debe de estar completamente seco, ya que está seco, entonces mis amores miren. Empiezan ya a aplicar el producto directamente. Si compran la botella grande, esa no viene con este este mismo aplicador. La tienen que poner en un en una botella con atomizador para que no gasten demasiado producto. No es que lo tengan que hacer así, pero es lo que yo les recomiendo porque si la vacían directamente, si vacían el producto directamente de la botella al piso, mis amores, si lo aplican directamente, entonces eso va a hacer que ustedes gasten más producto que si lo ponen en una, en una botella con atomizador. Así que miren, es lo único que tienen que hacer. Cuando apliquen este tipo de productos, mis amores, quiero... Decirles que tienen que tener mucho cuidado. No caminen sobre el piso mientras esté mojado. Porque este tipo de productos no es como cuando uno limpia con el fabuloso. Que si uno está trapeando y alguien pasó, pues puede pasar de nuevo el trapeador y no pasa nada. Miren cómo se ve. Aún parece que está mojado y ya no está mojado, mis amores. Ya está seco. Le da un brillo muy bonito. Aquí tuve el error de tomar la foto en forma en el formato de retrato, así que no se miró mucho la diferencia. Ahora quiero que miren este producto, es de la misma línea de esta marca de shan Pongan atención en el piso, mis amores, porque se va a notar. Esta casa ya tiene muchos años que usamos este, que uso este producto. Aún no me acostumbro a dirigirme a mí misma porque pues tantos años de haber trabajado con personas que sigo diciendo usamos, pero en este caso ya tengo muchos años usando este producto en esta casa. Y en esta casa los señores aman sus pisos, mis amores. En otro video en donde grabé la limpieza general de la casa, no solo de los pisos, van a ver qué diferencia, mis amores, ahorita que lo estoy aplicando cada vez que voy a la casa. Cuando trabajaba con las muchachas no aplicábamos el producto siempre. Hay diferentes razones por las que no voy a mencionarlo en este video, porque quiero enfocarme, mis amores, en explicarles sobre este producto. Este producto, mis amores, es más caro, aunque es de la misma línea. Porque este sí deja los pisos al extremo de brillosos. A un punto en que ustedes cuando ya se secaron los pisos parece que están mojados. Da un efecto tan hermoso en los pisos, mis amores, que de verdad que lo que se mira aquí en el video, las imágenes se quedan cortas a como realmente se miran en persona. La verdad es que vale la pena, no está tan caro. Este producto, y miren nada más, todavía no se aplica el producto, y ya tienen alto brillo los pisos. Un día les voy a enseñar debajo del tapete, porque muchas personas a veces dicen: Pues así es el terminado de los pisos. No, mis amores, cuando nosotras empezamos a limpiar esta casa, los pisos estaban cenizos y tristes. De hecho, a la señora la recomendaron. Ella fue a visitar a una amiga y ella le dijo, ¿quién te limpia tu casa? Tu casa luce muy limpia, pero aparte los pisos me encantan, como están de brillosos o así es el terminado de los pisos. Su amiga le comentó que no, que nosotras limpiábamos los pisos y, y los hacíamos que lucieran de esta manera, con alto brillo, pareciera que... Ese es el acabado de los pisos. Pero bueno, mis amores, el punto es que este producto que yo les enseñé en esta casa, si sí es solo y únicamente para los pisos de madera, a diferencia del anterior, que es para diferentes pisos, este es únicamente para los pisos de madera y es para dar mucho brillo. Hay personas, va a ser muy pocas mis amores, hay clientes que prefieren sus pisos sin brillo y no es porque se echen a perder este, este tipo de producto, echen a perder los pisos. Hay muchas personas mis amores que no usan apropiadamente los productos y se los digo con mucho respeto. De hecho, una de las razones que les voy a explicar más adelante en otro video del por qué en esta casa no se daba brillo siempre. Una de esas razones es esa, porque a las muchachas les daba mucho miedo a una doña Ana. A pesar de que lleva tantos años trabajando conmigo, a ella le da mucho miedo usar este producto. Pareciera muy sencillo cómo lo uso. Pero no es tan sencillo como se miran las cosas, mis amores. El, es por eso que muchas de ustedes a veces en los comentarios dicen, no les recomiendo este producto, echan a perder los pisos, van formando uh, camas de, de... O sea, que van echando a perder. Pero no, mis amores, de verdad se los digo con mucho cariño. Son muchos los factores que cuentan para usar este producto. Y les repito, puede que ustedes digan, lo único que tú estás haciendo, Maciel, es pasar eh, la escoba con un trapo y trapearlo. ¿Qué, ¿Qué puede hacer de diferente otra persona? Es el peso, mis amores, que ustedes ponen aplican hacia la escoba, hacia el trapeador, hacia lo que ustedes vayan a usar, la cantidad de producto, la manera en que manipulan la escoba, si se fijan, si pusieron atención, la mugre la trae aún así, tienen que, no sé mis amores, siempre se los he comentado en algunos videos, doña Ana dice que tengo manos mágicas, siempre lo dice y a mí me da risa, a veces... Cuando me decía eso, sí, sí me molestó en ciertas ocasiones porque yo le decía, no tengo manos mágicas, solo que no los, o sea, no hacen las cosas como deben de hacerlas, pero cualquier persona lo puede hacer. Con el paso de los años me di cuenta que no cualquier persona, mis amores, de verdad que cuenta mucho el peso de la mano, no sé, es como si yo le les dijera a alguien que se dedica a maquillar o a alguien que sabe maquillarse, el, el movimiento que las personas hacen con sus manos al aplicar ya sea la sombra o el delineador o cualquier cosa, mis amores, si yo lo hago, yo no estoy acostumbrada a hacer ese movimiento. Eso va a provocar que yo ponga sombra en exceso. O que uh, ponga mucho. No sé. Pero yo sé que ustedes sí entienden a lo que yo me refiero. Este es otro producto, mis amores. Se llama. Se llama Mop glow. Es súper bueno también. Realmente, mis amores. No depende tanto del producto. Depende más de que lo usen apropiadamente. En este video, mis amores, yo quiero que ustedes aprovechen para preguntarme todo lo que tenga que ver con pisos, porque me han hecho muchas preguntas en otros videos. En este estoy ocupando un cuchillo, mis amores, porque como es la botella grande, una vez que ya se usó y regresamos en dos semanas, la cera ya se secó y tapa los hoyitos entonces al yo quererlo aplicar no sale así que tú, tengo que agarrar un cuchillo o algo muy puntiagudo como un tenedor de esos que son para cocinar y picarle para que se destapen los orificios y pueda seguir saliendo el líquido vuelvo y repito el uso de estos productos mis amores todos se usan directamente sobre el piso pueden ponerlo en este caso este tiene los hoyitos pero si ustedes quisieran no se los recomiendo es que lo pongan en una botella que tenga atomizador porque digo que en este caso con este producto no se los recomiendo y es la siguiente razón porque van a tener que estar gastando en muchas botellas, van a tener que estar desperdiciando las botellas con atomizadores, porque al secarse no es como esta botella que tiene los hoyitos grandes y pueden destaparla. En las botellas con atomizadores es diferente porque los hoyitos son súper miniaturita y van a tener que tirarlo. Aparte también se endurece como la, la cola loca. La manguerita ya va a estar toda tapada y ya no les va a servir. Así que por ese motivo no les recomiendo que usen una botella con atomizador. Este producto, mis amores, y los productos que yo uso para los pisos, ojo, no quiero que vayan a decir que me contradigo. Si no lo saben hacer, no se los recomiendo. Yo a veces cuando los pisos ya llegan a tener demasiado brillo, demasiado, demasiado brillo, para ahorrarles producto a los, a los clientes y no estén gastando en tanto producto, vacío, diluyo el producto con agua, mis amores. Eso es bien especial que ustedes de verdad tengan mucho cuidado. Aparte se me olvidó comentarles desde el principio del video que siempre tengo, la mayoría de las veces en una cubeta pongo agua y pongo un poquito de fabuloso, muy poco mis amores para estar enjuagando el trapeador. ¿Por qué? Cuando lo, cuando lo enjuago lo exprimo súper bien, que no tenga nada de exceso. ¿Por qué? Porque imagínense, si no van a estar sucios los pisos. El trapeador va a estar bastante sucio, entonces lo enjuago y lo vuelvo a usar para seguir trapeando. Miren cómo está aquí el piso y miren cómo va a quedar. Es de verdad impresionante, mis amores, lo que hacen estos líquidos cuando se usan apropiadamente. Esto que estoy haciendo en este momento es otro factor importante al momento de, de darle brillo a los pisos. Deben de acomodar la mesa en, la, en, en el lugar en donde ya se va a quedar. Las sillas, mis amores, se los digo con mucho cariño y mucho respeto porque lo vi con las personas que trabajaron conmigo sin mencionar nombres. Muchas veces cuando yo llegaba a las casas las cachaba haciendo eso que ellas ya sabían que no se podía hacer. No metan el trapeador por debajo de la de las sillas, mis amores, porque cuando mueven las sillas se mira que en donde van las patas de las de las sillas no les tocó no le tocó líquido a esa parte del piso. Así que por favor, remuevan las sillas y trapeen, dejen que seque el líquido por completo y vuelvan las sillas a su lugar. No pasen el trapillador por debajo de las sillas, porque eso solo es flojera, mis amores, y quererse evitar la fatiga de mover las sillas. Esos errores y también el aplicar este producto desde una distancia muy lejos entre nuestra mano y el piso, ese es otro factor muy importante porque salpica, créanmelo, salpica al estar ustedes aplicando el producto a una altura alta del, entre el piso y, y ustedes estar paradas completamente, van a manchar no tan solo las paredes, pueden manchar si ustedes están en el área de la cocina y el producto cae cerca del refrigerador de, que es de material stainless o cualquier otro material van a echar a perder esas superficies porque esto mancha el, el acero inoxidable y ya no se quita mis amores van a tener que usar fibra y al usar fibra van a rayar eh, los, los apliances por ejemplo en esta casa la señora no se ha dado cuenta nunca pero aquí en la chimenea hay un pedacito de piso y, se, y conste que se los menciono porque no quiero que les pase a ustedes. Alguna de las chicas que trabajaba conmigo se le hizo fácil y dijo: Pues, como sea, esto da brillo, le voy a dar brillo. Trapeó el pedazo que está sobre la chimenea. Aquí se los voy a dejar marcado para que sepan a lo que me refiero, queriendo en vez de limpiarlo a mano con el producto adecuado, se le ocurrió trapear ese pedazo y yo lo noto, la señora no lo ha notado, está manchado, mis amores, así que tengan mucho cuidado de cómo usan el producto, si este producto cae en las paredes ya no se quita, parece, se, se ve escurrido, se ven las manchas, en dos ocasiones los clientes sí se han dado cuenta y me lo han hecho saber. También mis amores, no se supone que no iba a hablar sobre esto, pero quiero aprovechar por si yo tardo en hacer ese video. Tengan mucho cuidado en las casas como esta en que hay muchas áreas de la casa que no la usan, no las usan, las muchachas a veces no barrían pensando en que pues nunca están, no importa. No barrían los pisos y por lo tanto, mis amores, los pisos se van dañando porque pierden ese, esa textura en el piso y ya se miran como grumitos, es el polvo acumulado, más las personas se nos cae el cabello, todo ese residuo, mis amores, estos productos son ceras que a lo largo, se llaman wax en inglés, a lo, a lo largo quizás no se note las primeras veces, pero conforme va pasando el tiempo, al no, al no barrer los pisos y aplicar este tipo de productos, se va a ir notando que va perdiendo esa textura original el piso y va tomando una textura grumosa. Así que de verdad, yo les recomiendo que hagan lo correcto y que traten las casas como con respeto, como si fuera su casa, mis amores, si ustedes estuvieran pagando. No les gustaría que les dañaran ni sus muebles, ni las paredes, ni los pisos. Y es que por eso muchas personas quedan como que traumadas y ya no quieren que las personas que sí saben usar el producto los usen porque dicen, no, mi piso se echó a perder, así que nada no más límpialo con vinagre y agua. A mí en lo personal nunca me ha gustado usar vinagre en los pisos, mis amores, porque los trapeadores se percuden quedan quedan percudidos y más si son trapeadores blancos y aunque sean de otro color no quedan todos percudidos mis amores y si son de esos trapeadores que son difícil de ponerse en la lavadora a lavar lo que van a ocasionar es que ya no va a servir y lo van a tirar a la basura cuando ya se vea de plano muy muy sucio y es que a lo mejor no está tan sucio pero les digo quedan percudidos otro punto, mis amores, a mencionar que es muy importante cuando ustedes apliquen este producto, es bien importante que le hagan saber a las personas, si es que son personas que no se van de su casa y que están ahí todo el tiempo, que ustedes van a aplicar el producto y que no pueden caminar sobre los pisos mientras este producto no se seca por completo. ¿Por qué? Porque queda como si estuvieran la, en una, los, un hombre trabajando con concreto y de repente pasa alguien y deja su huella en el concreto sin secarse o cemento, ya va a quedar la huella para siempre. Así pasa con estos productos. ¿Tiene solución? Sí, tiene solución, pero ese ya sería otro tema, otro video y tendría que yo mostrarles cómo hacerlo. A veces cuando ustedes me hacen preguntas, mis amores, no es que yo no les quiera responder o no es de que yo quiera sacar otro video con finalidad de, ay, pues ese es otro video. Porque es, eh, no, simplemente mis amores que, por ejemplo, ahorita me pidieron un video de cómo, qué hacer para que no queden pelusas sobre los espejos, explicados así en palabras, sin mostrarlo con mano a la obra como que no se entiende muy bien, no es lo mismo poner manos a la obra y que ustedes miren a explicárselos con palabras sin mostrarlo. Así que es mejor con la técnica mostrarla y explica, explicárselas al mismo tiempo. Es bien importante, mis amores, les comento que... Comenten en estos videos de limpieza, quizás no pueda responderles de inmediato, porque pues tampoco me la paso solamente checando a ver a qué hora se entra un comentario. Soy una persona como ustedes con una vida normal y ustedes la conocen porque también tengo otro canal de blogs en donde comparto mi día a día con ustedes, así que ustedes saben que no solo me dedico a YouTube. Quizás algún día, pero por, por, por ahora no es el caso. Y pues aún así, aunque me dedicara solo a YouTube, pues también tengo otras cosas que atender en, en, en mi casa. Así que tengan mucho cuidado, mis amores, cuando apliquen. Miren, este es el MOP en Glow. Este producto, mis amores, quiero decirles que también lo venden en la tienda del dólar con otro nombre. Y ese producto es muy bueno cuesta más económico. Quizás no va a ser como un producto que no tuve la oportunidad de mostrárselos aquí. Muchas de ustedes estarán familiarizadas con él. Es el Bona, pero no tiene sentido que lo mencione. Hay muchos a productos súper buenos, son mucho más caros, pero al final de cuentas, mis amores, hacen casi la misma función. Y cuando digo casi, estoy hablando de un 95% solo que son más caros los otros el bona lo que me gusta del bona es que seca súper rápido a diferencia de los productos que usé en este vídeo otra cosa que no mencioné mis amores y que es bien importante es que en el tiempo de invierno las personas suelen tener la calefacción prendida si ustedes van a usar este producto y las personas no están en casa. Es bien importante que un día antes que van a ir a limpiar le manden un recordatorio a la persona y le digan, no se le olvide antes de salir de casa, por favor, este, bajarle la temperatura, prender el aire acondicionado, porque ellos ya saben, si ustedes usan estos productos, tienen que hacerle saber a su cliente que número uno, ellos lo tienen que comprar. Yo no lo compro, son productos caros. Número dos, tienen que tener el aire acondicionado prendido. Entre más frío, mejor. No se tienen que estar congelando, pero debe de estar la temperatura a unos 68 grados Fahrenheit para que el piso se seque lo más pronto posible. Entre más caliente esté la casa, mucho más tiempo se va a tardar y a veces provocan manchas. Que si sí se quitan, pero aún así se va manchando el piso. Así que es bien importante que recuerden est estos pasos a seguir, mis amores. Los pisos deben de estar bien, bien limpiecitos. Miren, esta es otra ocasión en la misma casa. Pero quiero que miren la diferencia. Miren, aquí no he aplicado el producto. Quiero que pongan atención, mis amores. Y también quiero aprovechar para despedirme. De ustedes, y recordarles que no se olviden de darle like al video si les gustó. Si no les gustó, mis amores, también denle like, no pasa nada, no les cobran. Y, y pues me, me ayuda mucho a mí. Y por último, también comenten, comenten que no se preocupen, no se preocupen por gastar saliva, mis amores. Es gratis, la, el cuerpo la reproduce. Así que vamos que vamos. Nos vemos en el próximo video. Quiero mandarle saludos a Elsa Pérez hasta Argentina, ciudad de Quilmes. También le mando saludos a mi amiga Miriam Marrufo con mucho cariño. Saludos también para Diomedes Torres hasta Puerto Rico. Saludos para mi querida Dora Chávez, por supuesto, y por supuesto para Susana Broji hasta Argentina, ciudad de Mar de Plata. Mis amores, si ustedes quieren que les mande saluditos, por favor, háganme saber desde dónde me miran. Que Dios me los bendiga abundantemente en todas las áreas de su vida, mis amores, y nunca se les olvide que... No estamos solos, mis amores. Dios nos da de su Espíritu Santo en todo momento para que nos guíe en todas las áreas de nuestra vida. Así que vamos, que vamos, mis corazones. Cup after cup, yes, yeah, just the way we do it. Anything just to block out the real.